es la hora de ver y oír las estrellas de la tremenda corte. Don Leopoldo Fernández Tres Patines, Aníbal de Mar, el tremendo juez, Norma Zúñiga, Luz María Nananina, productor ejecutivo Jesús Alvariño, dirección Sergio Peña. La comida. Llevamos 3 horas aquí esperando y nada. Sí. ¿O se trata de una invitación que tenemos que pagar? No, no, nada de eso. Ah, yo los invité a una comida cubana y ya casi está lista. No se ve, sí, lo único que se está demorando un poquito es el lechón. No le hace. Déjalo que se hace bien. Mientras más asadito esté, me guardas el rabito, por favor, la colita. ¡Ande! No, señor. Ni el rabito ni el hocico te come, que te puede hacer daño. Pero un día que coma no me voy a morir, viejo. A lo mejor, hijo. Y lo que cuesta el entierro, ¿eh? Pues como otra cosa, tonto. Mira, mira, hay arroz blanco bien desgranadito. ¡Ay, arroz blanco! Frijoles negros. ¡Ay, sí! Plátanos tostones. ¡Ay, e ensalada y el lechón. ¡Ay, poquito, mal! Dime una cosa, ¿y le falta mucho al lechoncito ese? Porque es que yo me estoy muriendo de hambre. Ay, ¿no? Yo lo mismo. Figúrate que yo no he comido nada en todo el día para desquitarme ahora. No me hagan eso. Y yo también. Bueno, el problema del lechón es el siguiente, ¿ves? ¿Cuál? Yo le di el dinero a Tres Patines para que fuera a comprar el lechón. ¡Ándale! ¿Pero cómo se puede eso, Polo? ¿Por qué? Mi madre, ¿cómo te pones a darle el dinero? Es capaz de quedarse el dinero y también quedarse... Claro. No, no lo crea, no lo crea. Mire, esta mañana acabo de recibir este telegrama de él. Dice, tengo juicio y cumpliré contigo. Porque sabe que conmigo hay que cumplir, ¿no? No habrá problema, porque si no queda bien conmigo, lo hay. Lo hay. Ten agua caliente preparada que voy cochino. Ya tengo la paila de agua hirviendo... Y el horno encendido a 600 grados, ¿eh? ¡Ay, mi madre! Entonces esa comida va a estar para el desayuno de mañana. ¡Ay, sí! No, yo tengo mucha hambre. En cuanto esté el lechón aquí, un par de horas más. Oye. Bueno, Paulito, tráete un par de botellas para ir cotorreando mientras... ¿Está bien? ¡Claro! 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 Ahora, arriba. Y por favor, no me digas don Rookie. Don Rookie, me equivoqué. Traigo muy mala adicción ahora, don Rookie. Perdón, don Rookie. Del barrio del Pilar.
llorar. ¡Arriba! ¡Haga! ¡Tiqui, tiqui, tiqui, cang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 
Y a las damas hay que complacerlas, señor. No. Para ley todo el mundo es igual. No hay damas ni caballeros, ni feos ni bonitos. Que no, dices tú, que no hay feos ni bonitos. Ni feos ni bonitos. No hable bobería, chico. A un tío mío lo han castigado por feo, chico. No, eso no puede ser, Tres Patines. Por mi madre que sí, que puede ser, chico. Resulta ser que mataron a uno. Y entonces agarraron al tío mío por sospecha, ¿te das cuenta? Ajá. Lo llevaron al banquillo de los acusados. Y como el pobre era cobarde, corto de palabras, ¿te das cuenta? Él no decía nada más que, yo no fui, soy inocente, yo no fui. Y ese fiscal le cayó encima que no lo dejaba ni respirar al pobre. ¿Para hacerle confesar el delito? No, señor, chico, no, yo sé. El fiscal nada más que le decía al presidente del tribunal, mire esa frente estrecha y arrugada, señor presidente de la sala. Mire esos pómulos salientes y la nariz de porrón. Mire esos ojos de lechuza y esas orejas que le llegan de la cabeza hasta la quijada. Que esos son características fehacientes del criminal nato. Y al final, pa, 14 años de presidio. Bueno, pero lo castigaron por asesino. No, señor, lo castigaron por feo. Si él no tiene tanto defecto, el fiscal no tiene de dónde afincarse para acusarlo de esa forma, chico. Por feo, chico. No, no, está bien. Eso es un asunto que ya pasó. Sí, ya pasó. ¿Hace cuántos años? ¿Cuántos años? Hace 3 años de eso. 3 años. ¿Y le echaron? ¿14? Se está dando 11 todavía el hombre. Entonces eso es un asunto que a nosotros no nos interesa. La suerte vamos está caso acompañado, que... ¿Acompañado con qué? Tengo 3 tíos más me quiero llevar. No. Toda la familia suya está allá. Y usted entra y sale. Para visitarlo. ¿Sí? Oiga, mano, suyo es horrible. Su familia es algo serio. Fatal, cuando te viene la desgracia. Sí, fatal. ¿Usted le llama fatalidad a eso? Como el caso ese que usted trajo el otro día aquí. A las 12 del día un escaparate por la calle. Yo fue lo de mamita. ¿Qué le pasó a su mamá? Atrás del escaparate con una mesa vial. La cabeza. Por una calle que no era nada más que one way. Y iba contra el tránsito. Venga, bueno, vamos al caso que nos ocupa. ¿De qué acusa usted a Tres Patines? De que le entregué un dinero para que fuera a un pueblo del interior a comprar un cochino. Sí. Y se gastó la plata, señor juez. ¿Qué cantidad de dinero le dio usted? $100. Para que comprara el cochino y tuviera para los viajes. Patine, dígame qué hizo usted con ese dinero. ¿Qué voy a hacer, chico? Yo salí de viaje, comprende. Llegué allá, pero resulta que Don Goyo no apareció por ninguna parte, chico. Bueno, vamos a ver quién es Don Goyo. Don Goyo, el hombre que vende los lechones. Ah, sí. Sí. Pero ya los vecinos me informaron que Don Goyo no vivía. Ah, murió Don Goyo. ¿Eh? Murió. No, que no vivía allí. Ah. Se había cambiado para... ¿Para dónde? Tío mío, cayó también preso. ¡Don Goyo! Dígame usted. Contrabando de lechones, loco. Familia de Ganses. Oiga, ¿de qué familia? Tremenda familia. Venga acá, y usted continuó viaje en busca de... ¿De cochino? De cochino. Sí, vaya, pero ¿con qué dinero? Don Goyo no, porque ya usted sabía dónde estaba, sí, yo, Don Goyo. Pero vaya, pero ¿con qué dinero iba a seguir viaje yo? ¿Cómo que con qué dinero? Sí. ¿Y los $100 que le dio Polito? No, mire, te voy a hablar con sinceridad. Sí, sí. Polito tiene ahí un telegrama que yo le mandé a él. Ajá. Que ese telegrama es que aclara todo este problema perfectamente y me exonera a mí de toda responsabilidad, chico. El telegrama te acaba de hundir, Tres Patines, te acaba de hundir. Mírelo, señor juez. Soy el que tengo que decir si lo hunde o no lo hunde, o lo manda para allá o no lo manda para allá. Aquí dice, tengo juicio y cumpliré contigo. Sí. No habrá problema. Ten agua caliente preparada, voy cochino. Firmado, Tres Patines. Sí, señor. Tú eres determinante ya. Sí. Por lo que yo entiendo en este telegrama, es que se recomienda como hombre juicioso, capaz de cumplir su compromiso con usted.
Se lo recalca cuando dice que no habrá problema. Y le ordena que tenga el agua caliente preparada para cuando él llegara con el cochino acondicionarlo para hacerlo. Mire, ¿eh? Eso mismo digo yo. ¿Por qué no le acaba de poner el año que le pedí, señor juez, y ya? ¿Por qué? Justicia. La justicia no se puede hacer a medida de sus deseos, señorita. Pero es que aquí requiere una justicia. Ahí está la boca, señorita. Ay, señor juez. Óigame, no puede ser así eso de que póngale. Porque eso es ya como si estuvieran de acuerdo todo el mundo. Y yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes han leído en ese telegrama. Yo estoy en discrepancia con ustedes. Vamos. Sí. Pero usted va a contradecirse de lo que usted dijo en este telegrama. No, no, contradecirme no, yo voy a ratificar. Es que ahí no dice lo que ustedes leyeron, chico. ¿Cómo que no dice? Hombre. Bueno. Tendrá usted que demostrarlo aquí ante el juzgado. Sí. A ver, tío, vamos a empezar por partes. Sí, sí. Aquí dice. Sí. Tengo juicio y cumpliré contigo. A ver, explíqueme esa parte. Es que ustedes leyeron más de la cuenta ahí, tío. Sí. Ahí dice, ven acá. Dice, tengo juicio y cumpliré. Sí. Punto. Ah. El contigo que tú estás leyendo es de otra cosa que viene después. Tengo juicio y cumpliré. Ah. Bueno, de todas maneras usted tiene que explicarlo. Sí, con mucho gusto, yo le explico. Mire, yo le decía eso porque de llegada me di unos cuantos tragos, ¿comprende? Ajá. Y entonces acabé en bronca, caí preso. Ajá. Y me señalaron juicio para el día siguiente. Ajá. Por eso digo yo ahí, tengo juicio y cumpliré. Ajá. Precisamente me condenaron a un día de arresto y lo cumplí en la cárcel, ¿comprende? Entonces la segunda parte, ¿cómo dice? La segunda parte. Sí. Ahí dice, contigo no habrá problema. Ajá. ¿Te das cuenta? Sí, sí. ¿Sabes por qué digo eso? ¿Por qué digo eso? Porque tratándose de una persona decente, honrada y magnánima como el Polo. Oíste, muchacho decente, lo cual, oíste, ajá, no podía existir problema de ninguna clase en la vida conmigo, que lo quiero como si fuera su padre. Chico. Puede pasar, puede pasar. ¿Eh? Puede pasar. Pero esto último. Sí. No tiene amparo ni justificación. A ver. Tenga agua caliente preparada, muy cochino. Sí. ¿Eh? Sí, sí. Eso quiere decir que después de matar el cochino, se le echa el agua caliente, después se sazona y se pone a asar. Yo quisiera que fuera eso para no discutir con ustedes, no, de verdad. Dímelo. Pero no. Ten agua caliente preparada, que voy cochino. Eso es. Que me tuviera él agua caliente preparada, sí, a mi llegada. Ajá. Porque con los viajes y corriendo atrás de Don Goyo, el día que estuve preso y todo eso, ¿oíste? ¿Oíste? Sí. Pues óyeme, ya tú sabes, me puse cochinísimo. Se puso. Y yo necesitaba darme un baño de agua caliente cuando llegara. Agua tibiecita. Espérese un momento, pero ¿cómo se puso cochino? Usted iba y se metía donde estaban los cochinos. No, chico, cochino quiero decir, vaya, que está sucio, ¿verdad? Ah, sí. ¿Oíste? Ya tú sabes, sí, sí, estuve claro, preso y todo eso vería. Ajá. Por eso digo yo ahí, prepara agua caliente que voy cochino. Era yo el que venía cochino. Era usted el que venía cochino. ¿Se da cuenta la vida? Y entonces llego yo a la casa de él, que estaban de festejo esta muchacha, otro viejo y una vieja redonda ella. Una vieja redonda. No sé, una vieja gorda. Sí, redonda. Sí, ¿qué pasó? Y entonces llego yo y el Polo enseguida tirárseme encima mía, a darme un golpe. A darle abrazo. Sí, no, a darme golpe, me dijo, que tú viniste aquí a buscar una pateadora. Y va, va. Bueno, pero... Está ahí encima de la mesa, se le partió la pata a la mesa. Pero... era lo menos que se merecía, señor. ¿Eh? Lo menos que se merecía usted. ¿Qué lo menos? Si todo tan borracho, todo borracho con ustedes conmigo. Pero usted no cumplió con lo que se había dicho. Ah, ah. Ahora ese telegrama dice la verdad. Y entonces estoy reclamando yo ahora aquí en este juicio, ajá, la absolución del acusado. Mire, enseguida. Es culpable, señor juez. Sí. Mire, mire esa cara de muñeco de carnaval. Sí. Mire esos pómulos salientes, señor juez. Sí. Y esa mirada de cherna muerta a la orilla del mar. Mírala, mírala a ella, mírala a ella. ¿Qué? Es una lagartija. Y el otro, enemigo de los barberos. Le parto la cara. Le parto la cara. Tome nota, secretario, que voy a estar. Venga la sentencia.
No está en el ánimo mío, ni tampoco es mi deseo. Ni castigarlo por feo, como le pasó a su tío. Sí. Pero ya sus fechorías han llegado a su destino. Y cumplirá por cochino 6 meses y 15 días. Cosa maravilla de lo que...